Hola, bienvenidos al Encuentro Estatal de Arte y Cultura Infantil y Juvenil, Las Formas del Arte, organizado por Alas y Raíces Chiapas. Mi nombre es Emanuel Leal, del colectivo de promoción a la lectura Elefan. Hoy les traigo historias para chicos y grandes, para grandes y chicos. Así que desde entonces cuentan, desde entonces cuentan, comienza. Acérquense por aquí. Cambio y compro. Compro y vendo. Un cuento por otro cuento. En mi costal de remiendo traigo cuentos, cuenticuentos, leyendas, coplas, en fin, cosas de los tiempos idos para volverse a vivir y cosas de los tiempos nuevos. ¿Quién me cambia? Cambio y vendo. Un cuento por otro cuento. En mi costal de hilos viejos traigo cuentos de conejos. En mi costal de hilo y parches traigo cuentos de tlacuaches. En mi costal con tirantes, traigo cuentos de elefantes. En mi costal de hilo y pluma, traigo cuentos de la luna. En mi costal sin zapatos, traigo el cuento de unos gatos. En mi costal con bigotes, traigo cuentos de coyotes. En mi costal sin calzones, traigo cuentos de ratones. En mi costal hecho a mano, traigo el cuento de un enano. En mi costal con argüendes traigo el cuento de unos duendes Y en el costal que te di traigo el cuento que perdí Que me cambia, cambio y vendo, un cuento por otro cuento Miren que no soy de aquí y me voy dentro de un rato Cámbienme gato por liebre y también liebre por gato Cambio, vendo, compro, aparto, acérquense y hacemos trato ¿Será que las nubes pueden venderse? El siguiente cuento se llama La Vendedora de Nubes, de Elena Poniatowska y Magda Montiel. Los marchantes llevan sus centavos liados en un pañuelo. Otros los hacen sudar en la apretada cuenca de la mano. Hay que cuidar el monedero, porque los jitomates están de mírame y no me toques. Y la romanita cuesta un ojo de la cara. ¡Ay! Huele a fritangas, a maíz tostado, a cebolla, a cilantro, a hierbas del monte. Huele bonito. Los vendedores ofrecen sus alteros de naranjas, sus sandías atrincheradas, sus pirámides de chile poblano que relumbran verde, sus montoncitos de pepitas de calabaza. Entre los puestos atiborrados de mercancía, uno. Hay uno que permanece vacío. Sin embargo, bajo el tendido de manto rosa, una niña se ha parado y espera. Un señor se acerca. Bueno, niña, ¿y tú qué vendes? Yo, yo vendo esta nube. ¿Cuál nube? La que está allá arriba. ¿Dónde? Aquí encima. ¿No la ve? El señor ve que, en efecto, una nube aguarda a prudente distancia y le dice que las nubes no se venden. Pues yo la tengo que vender porque en mi casa estamos muy pobres. Yo soy licenciado, niña, y puedo afirmarte que las nubes no son de nadie. Por lo tanto, no pueden venderse. Pero esta sí. Esta es mía. Me sigue a todas partes, le dice la niña. El hombre le pregunta cómo. En primer lugar, se había hecho de una nube. Ay, pues una noche la soñé, y tal como la soñé, amaneció frente a mi puerta, dijo ella. Con mayor razón, ¿quién vende sueños? La juventud de ahora anda de cabeza, dijo él. Y el licenciado se alejó, refunfuñando. Tras él, una señora se detiene. Llevaba puesto unos, unos collares tan largos que casi no la dejaban avanzar y brillaban tanto que lastimaban los ojos. -A ver, ¿y de qué es tu nube? -De agüita, señora. -Y es importada. -No, señora, es de aquí. La señora arruga la nariz. La niña le insiste en que la nube puede regar su jardín y en que le puede adornar el ventanal de la sala. No, para que parezca una estampita. Ay, no, 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 no. Dios me libre. Las nubes son anticuadas. Decididamente, tu nube no tiene nada de especial. Así que la señora se va y la niña le sonríe a la nube para animarla y le pide que olvide el desaire. Todavía está con la cabeza en el aire cuando un político de traje fino medita frente a ella. Creo que tu nube, niña, puede ser un elemento positivo en mi campaña para diputado ¿Sabrá escribir letras en el cielo? Depende de las letras. El político le dice que tendría que escribir las letras del nombre del candidato. Así todas las verían escritas encima de la ciudad. Le pide a la niña que mañana vaya a la sede del partido para cerrar el trato. Oh no, señor yo al centro no voy, menos a una oficina. Ahí hay mucho smog, del más denso y negro, y se me tizna mi nube. El político le insiste, le ofrece pagar un buen precio, pero la niña le dice que no. Y el político se da la media vuelta y se va. La niña permanece una hora en medio de su puesto, sin que nadie se acerque, a pesar de que vocea como los papeleros. ¿Quién quiere una nube? ¿Quién compra una nube? Una nube limpiecita, una nube sin smog. Hasta que se cansa y empieza a hablarse a sí misma en voz alta. ¡Ay, qué hambre! Lástima que no pueda comerme un pedazo de nube. En eso, un militar la interrumpe. ¿De qué hablas sola, niña, que tanto murmuras? Le estaba hablando a mi nube, capitán. Le vendo esta nube. Una nube de verdad. Mm, no lo sé. Una nube. No lo había yo pensado. Pero podría servir para esconder mis aviones. Nadie se atrevería a sospechar de una nube. ¿Sabe acatar órdenes tu nube? Oh, oh no, señor. Sus aviones se verían de inmediato. Para pelear no sirve mi nube. ¿No ve usted que es muy blanca y que es muy limpia? Entonces él le dice que si no es para guerrear, no la quiere y se despide. Un vagabundo con su morral deshilachado y su sombrero agujereado ha estado escuchando y sin más le sonríe. ¿Y esa nube, niña? ¿Esa nube es tuya? Sí señor, ¿cómo lo adivinó? Pues por el mecatito con el cual la traes amarrada. Yo también de niño tuve una nube y la llevaba jalando como un globo. No más que se me perdió, con la edad se le van perdiendo a uno las cosas. Un estudiante de mezclilla se metió en la conversación. A ver, ¿y si te la compro, cómo me la llevo? Pues desamarro el cordelito y usted la jala. Ah, ¿y en dónde la meto? En mi casa no va a caber. Sí cabe, cómo no, sí cabe. Mire, nosotros somos siete y vivimos en un solo cuarto. Yo en la noche la meto en una botella para que no ande nomás flotando por ahí, arrimándose a otras puertas. Vayan a decir los vecinos que lo que quiere, es que le regalen un taco. El estudiante pregunta, pues ¿qué, qué es lo que come una nube, a lo que la niña le contesta, airecito, pero no cualquier airecito, airecito de limpio. Él le dice que cómo le hará si en la mañana tiene que ir a clases. Ah, pues, nomás destapa la botella, la nube sale. Ah, oh, pues esa se estira, se alisa, se esponja y usted la puede sacar al patio para que se vaya para arriba de nuevo. ¿Y cuánto quieres por ella?, dice él. 275. Nomás cuídela usted cuando haya tormenta, porque se inquieta mucho, se pone negra de coraje porque ya le anda por irse con las otras nubes. Eso es lo único. El estudiante se amarra el mecate a la muñeca y la vendedora le da un jalón diciendo, vete, nube. El vagabundo y la niña se entristecen. Ay, ¿para qué vendiste semejante tesoro? Lástima, es una lástima, dice el vagabundo. La niña comienza a recoger los palos del tendido, mientras el vagabundo ayuda a enrollar el toldo cuando regresa el estudiante. Esta nube a cada rato me jalonea, es muy rebotona, por poco y me rompe el brazo. Mientras salíamos del mercado, se comportó, pero ahora ya no la aguanto, es muy mustia. Dame mis 2.75. Inmediatamente, la vendedora le tiende los brazos a la nube. ¿Y mi dinero? Se irrita el estudiante. Aquí está, aquí está. Es que la nube no quería ir y yo la obligué. Y, y no es bueno forzar a las nubes. El estudiante toma su dinero y se va. La nube baja hasta quedar a los pies de la niña. El vagabundo contento ordena. Súbete rápido, súbete rápido. ¿Qué vamos a hacer? dice ella. Pues irnos de viaje, darle la vuelta al mundo. Yo sé de eso. ¿Qué no ves que soy un vagamundos? Vamos a soñar, que es lo mismo que viajar. Las nubes son muy sabias y al ratito, cuando nos cale mucho el hambre, bajaremos a cortar elotes tiernos. Súbete, súbete, pero pícale tú también, nube. Y la nube se levantó. Graciosamente llevaba en los brazos a la niña y al vagabundo. Y antes de que los marchantes y las señoras que regatean en el mercado pudieran alzar la vista y hacerse cruces, habían desaparecido en el horizonte. El siguiente cuento es un cuento tradicional del sureste de México y se titula El jaguar y el mono. Cuentan que hace mucho, 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 pero mucho tiempo, el jaguar y los monos se llevaban muy bien. Los monos eran muy similares a como son ahora. Juguetones, bromistas, corrían de un lado para otro, se mecían en las ramas de los árboles, vaya, muy similares a como son los monos ahorita. El jaguar, en cambio, no era exactamente igual a como lo conocemos hoy en día. Ahora vemos que tiene el cuerpo lleno de manchas. Pero antes no era así. Antes su piel era completamente dorada. Cuando le pegaba el sol en la piel, parecía que estaba hecho de oro. Y ni una sola mancha cubría su cuerpo. Tantito se manchaba de algo, el jaguar inmediatamente se ponía a limpiar su piel. Pero aunque le gustaba mucho su piel, y era muy presumido porque le gustaba que lo vieran radiante cuando caminaba por los pasillos de la selva. A pesar de eso, se llevaba muy bien con los monos. Y los monos también jugaban con él. Lo correteaban, él los correteaba a ellos, y se pasaban el día y las tardes jugando. Un día, un día que, pues a lo mejor uno de estos monos estaba muy aburrido, quiso jugarle una broma al jaguar. Así que se subió a un árbol alto, tomó uno de los frutos que estaban ahí, que era un aguacatillo. Y cuando el jaguar iba paseando con su hermosa piel, esa piel dorada que les estaba comentando, cuando iba pasando el jaguar, el mono afinó la puntería y... Tremenda mancha le dejó al jaguar en la espalda cuando le aventó el aguacatillo. El jaguar, el jaguar se puso furioso y se fue encima del mono. Y cuando el mono recibió el primer zarpazo, soltó un chisguete de sangre. El jaguar lo olió, le gustó el olor a la sangre y se comió al mono. No, no puede ser, dijeron los demás monos. Esto nunca había pasado. Se alarmaron y empezaron a chillar por todos lados. Así que fueron a correr donde estaba el señor de la selva para decirle lo que había pasado. El señor de la selva, que era el que gobernaba sobre todas las criaturas, le dio la razón a los monos. El jaguar debía ser castigado porque entre ellos había mucha fraternidad y el jaguar la había roto. Así que ordenó a los monos a que se fueran y que se subieran a las copas de los árboles para esperar al jaguar. Y mientras como el jaguar no quería salir de, ese, de su cueva, pues mandó a los jabalíes a que sacaran al jaguar a empujones. Y los monos que estaban en las copas de los árboles, Tomaron también frutos, aguacatillos, y cuando vieron que el jaguar salía de la cueva escoltado por los jabalíes, cuando lo vieron, los entraron, afinaron la puntería y. empezaron a hacer una lluvia de aguacatillos encima de su pelaje, y todo el jaguar quedó lleno de manchas. Y el jaguar, entristecido, pero también encolerizado, pues se fue a ocultar a la selva. Cuentan que desde ese día el jaguar no se lleva nada bien con los monos. Si ve a uno de ellos, pues lo busca para comérselo. Y los monos tratan de correr para que no los alcance. Y el jaguar, pues también se lleva muy mal con los jabalíes. Por eso los monos ahora tienen una cola muy larga para que alcancen a trepar los árboles lo más rápido posible. Y los jabalíes tienen la piel muy gruesa para que el jaguar no pueda comérselos tan fácilmente. Y el jaguar, que antes era muy presumido, ahora se esconde en la selva. Por eso si nosotros vamos a la selva, nunca vamos a ver un jaguar así como así. Porque el jaguar tiene tanta vergüenza. Porque ahora su piel ya no es dorada como antes. Ahora su piel está completamente llena de manchas. Los perros y los temblores. Hace mucho tiempo, cuando los primeros perros ocurrió una desgracia, se sintió un temblor de tierra. Pero los perros que andaban por las calles del pueblo no hicieron caso. Ellos siguieron caminando, caminando como si nada. Vamos a seguir paseando, dijo un perro negro. Sí, caminemos, al fin que no pasa nada, dijo un perro blanco. Así anduvieron los perros, hasta que el temblor se hizo más fuerte, y las paredes se les cayeron encima. ¡Auu! Aú, ¡Auu! Aú, ¡Auu! Aú, aullaban de dolor. Después del temblor. Muchos perros quedaron muy lastimados. Entonces se juntaron todos, los perros sanos y los magullados, y se pusieron de acuerdo. Tenemos que ser más cuidadosos de hoy en adelante, dijo un perro rabón. Ay, sí, no nos volverá a pasar lo mismo por descuidados, dijo un perro cojo, todo adolorido. Y hasta cuando no haya temblores, debemos protegernos, dijo un perro un perro orejón. Por eso, ahora a los perros se les ve metiendo la pata donde quiera que andan. Y hasta cuando van a orinar, ponen la pata en las paredes o en los árboles para estar seguros. No se les vayan a caer las cosas cuando están tan ocupados. Los sapos y el venado. Una vez un venado que se creía más que todos, se encontró a un sapo. Oye, sapo, ¿sabías que soy mejor que tú? Le preguntó el venado. Mmm, no venado, yo no lo sabía. ¿Y por qué eres mejor que yo? Le preguntó el sapo. Mira, tú y yo somos animales que brincamos. Pero tú saltas poco y yo salto alto, dijo muy engreído el venado. Este venado anda muy creído. Hay que darle una lección, pensó el sapo. Entonces le dijo al venado, pues si tú quieres, si tú quieres te juego una carrera. Así veremos quién de los dos es el mejor. Como el venado estaba muy seguro de ganar, aceptó jugar la carrera. Ándale, sapo. Cuando quieras nos le echamos. Por la tarde, el sapo llamó a todos sus amigos sapos para aconsejarle. Los sapos quedaron de acuerdo en ponerse cada uno en los cerros que había en el camino. Tú, sapito gordo, te pones en el primer cerro. Tú, sapito bocón, te pones en el cerro de junto. Tú, sapito ojón, te pones en el cerro que sigue. Y así, cada sapo tenía que ponerse en cada cerro del camino. Al otro día, el sapo que apostó la carrera llegó con el venado. Ya estoy listo para la carrera venado, que sea hoy mismo. Pero, ¿de dónde a dónde será la carrera sapo? Preguntó el venado. Mira, de aquí, de aquí saldremos y llegaremos, ¿qué te parece? Hasta el último de los cerros que ves allá. Pero en cada loma nos llamaremos, dijo el sapo. Cuando estuvieron listos los dos, el venado gritó. Ya, entonces el venado se fue saltando y el sapo se quedó allí sentado sin brincar. Cuando el venado llegó a la loma del primer cerro, llamó al sapo. Sapito, sapito, ¿dónde estás? Y el sapo gordo, que esperaba al venado en ese cerro, le contestó. Aquí voy llegando, venadito. El venado nada más vio dónde estaba el sapo y continuó su carrera se fue saltando al siguiente cerro. Y cuando el venado subió hasta la loma, llamó al sapo otra vez. Sapo, ya llegué, ¿dónde andas tú? dijo el venado. Y el sapo bocón, que esperaba al venado en ese otro cerro, le contestó, aquí estoy, venadito, yo también voy llegando. Entonces, entonces el venado vio dónde andaba el sapo y pegó la carrera otra vez. Se fue al cerro de junto, y cuando subió hasta la punta del cerro, llamó al sapo. Aquí voy llegando ya, sapo, ¿dónde estás tú? El sapojón, que esperaba al venado en ese último cerro, le respondió: Yo, yo ya estoy acá. Descansando, te gané la carrera, venado. Pero, pero, ¿cómo voy a saber si es cierto que me ganaste? Dijo el venado. Mira, amigo, tú, tú te ves muy agotado, muy asoleado. En cambio, yo, yo no me veo nada cansado. Eso quiere decir que ya tenía rato de esperarte aquí, dijo el sapo, ojón. Así fue, como entre todos los sapos le hicieron creer al presumido venado que perdió la carrera. Los osos apestosos. Dicen por ahí que un día un oso y una osa tenían una pelea. El oso decía que su compañera osa olía mal y la osa decía que era el oso. ¿Cómo hueles mal osa? decía el oso. No, si tú eres el maloliente oso, le dijo la osa. Después de estar un rato pele y pele, el oso le dijo a la osa: Mira osa, para quitarnos de pelear vamos a llamar a algún animalito. Él nos dirá quién de nosotros dos es el hediondo. Entonces dijo la osa: Ándale, pues, llamemos, llamemos a aquel zorro. El oso le gritó al zorro que pasaba por allí para que les diera su opinión. A ver, zorro, ven para acá, tú nos has de decir quién de nosotros dos es el maloliente. La osa dice que soy yo y yo digo que es ella. El zorro se arrimó al oso y lo olió. Luego olió a la osa y dijo, Tú tienes la razón oso, la osa es la apestosa. No más terminó de hablar el zorro y la osa lo aventó a un lado. A ella no le gustó que le llamaran apestosa. El pobre zorro recibió tal golpe que ya no se pudo levantar. Después... La osa le gritó a una tusa que pasaba por ahí. A ver tusita, ven para acá. Quiero que tú me digas quién de nosotros dos es el hediondo. El oso dice que soy yo y yo digo que es él. La tusa se acercó a la osa y la olió. Luego olió al oso y dijo, yo opino que tú dices la verdad, osa. El oso es el apestoso. Más tardó en decir su opinión la tusa que en recibir un manotazo del oso. La pobre tusa fue a dar junto al zorro. Y es que el oso no le gustó que le dijeran que era un apestoso. Después el oso y la osa le gritaron a un coyote que pasaba por ahí. ¡Oye, amigo coyote, ven para acá! Queremos que nos digas quién huele mal. Entonces, entonces el coyote se arrimó a los dos osos, pero antes de oler a uno y a otro vio al zorro y a la tusa que estaban tirados y les preguntó a los osos: ¿y esos por qué están ahí tirados el zorrito y la tusa? La osa fue quien respondió primero: es que yo le di una ventona al zorro, él opinó que yo era la pestosa. Luego el oso dijo al coyote: y yo le di un manotazo a la tusa, ella dijo que yo era el apestoso. El coyote se asustó y se quedó pensativo. ¿Qué haré? Si digo que la hoz es la apestosa, ella me dará un aventón. Y si digo que el oso es el apestoso, él me dará un manotazo. Ah, ya sé qué les diré, pensó. Entonces el coyote les dijo a los osos: Pues, fíjate que no voy a poder opinar. Han de saber que tengo catarro y no huelo nada de nada. Con su permiso, yo ya me voy. Así que. Adiós. Los sapos y la lluvia. Un día, unos campesinos habían sembrado maíz y solo esperaban a que lloviera. Pero el agua nunca llegó. Entonces pensaron en mandar a un pájaro llamado papán para que fuera por la lluvia. Y el pájaro papán dijo que sí y fue por el agua. Cuando el pájaro papán llegó a donde estaba la lluvia, le dijo, oye lluvia, los hombres que han sembrado maíz te necesitan. Y la lluvia le contestó, sí, vamos, ¿cómo no? Pero iremos juntos y al mismo tiempo. Y la lluvia y el pájaro papán hicieron el viaje a donde estaba sembrado. Pero en el camino, el pájaro papán no aguantó la lluvia porque estaba muy tupida. El pájaro papán cayó del cielo con las alas mojadas. Y como el pájaro papán no llegó con el agua, los campesinos pensaron mandar a otro pájaro por la lluvia. Era el pájaro llamado Cheque Cheque. Cuando el pájaro cheque cheque llegó a donde estaba la lluvia, le dijo, oye lluvia, he venido hasta acá por ti, haces mucha falta por allá. Entonces, entonces la lluvia le respondió, está bien, iré a donde me necesitan, solo que iremos juntos y al mismo tiempo. Y los dos salieron hacia el campo sembrado, pero ya en el camino... Tampoco, tampoco el pájaro cheque cheque aguantó la lluvia. Cayó del cielo con las alas empapadas. Entonces los campesinos pensaron y pensaron en a quién mandar, pues por el agua. Así, después de mucho pensar, decidieron invitar a los sapos. Los sapos aceptaron ir por la lluvia y, como ellos eran organizados, se aconsejaron. A ver, sapo patón, tú te vas a poner en la loma de ese cerro. Tú, sapo enano, te vas a poner en la punta del siguiente cerro. Y tú, sapo bocón, te pondrás en el último cerro del camino. Luego, el sapo cachetón llegó a donde estaba la lluvia y le dijo, he venido por ti lluvia. Te necesitan mucho allá, allá donde estás sembrado. Pero, ¿cómo piensas que iremos juntos? ¿A poco vuelas como pájaro? Preguntó la lluvia. Pues no, no vuelo como los pájaros, pero brinco muy alto. Y de salto en salto te llevaré hasta donde estés sembrado. Y para que sepas cuál es el camino, cantaré en cada loma. Por donde escuches mi canto, allá irás. La lluvia estuvo de acuerdo y los dos iniciaron el viaje. El sapo cachetón saltó alto y se perdió de vista la lluvia. Luego la lluvia escuchó el canto del sapo patón en el primer cerro y para allá se fue. Después la misma lluvia oyó el canto del sapo enano en el siguiente cerro. Y ella continuó su viaje hacia allá. Por último, la lluvia volvió a oír otro canto. Era el canto del sapo bocón, que la esperaba en el último cerro, y para allá se pasó el agua. Así, cantándole a la lluvia entre todos los sapos, llevaron el agua a donde hacía falta. Y los campesinos quedaron muy, pero muy agradecidos con ellos. Desde entonces, cada vez que va a llover, los sapos acostumbran cantar. El jaguar que buscó dos veces al hombre. Dicen que en un principio el jaguar no tenía manchas, que su piel era de un solo color. Esta historia cuenta cómo la piel del jaguar adquirió las manchas. Un día, un día desde la selva tupida, una hembra jaguar y su cría escucharon el ruido de un leñador tumbando madera. ¿Oyes por ahí que están golpeando? preguntó la hembra a su cría. Es el hombre que tumba árboles con su hacha. Es chiquito el hombre, pero nunca te le vayas a arrimar, nunca te le vayas a atravesar, porque ese día te matan. ¿Qué me va a matar? dijo el jaguar. No creo que sea más fuerte que yo. Cuando sea grande lo voy a buscar. Y así lo hizo. En cuanto creció el jaguar, se fue a buscar al hombre. En el camino se encontró a un venado. Oye, que tú eres el hombre, le preguntó. No, contestó el venado. Yo procuro andar lejos de él y no quiero ni encontrármelo. Eres un cobarde le dijo el jaguar y siguió su camino. Después se topó con un conejo y también le preguntó, ¿eres tú el hombre? No, 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 yo soy el conejo. ¿Para qué quieres al hombre? Para comérmelo, contestó el jaguar. Mmm, mejor ni lo busques, le advirtió el conejo. Pero, no sé, si quieres encontrarlo, está cortando madera, Allá, allá en aquel claro. El jaguar llegó a un lugar donde el hombre ya había tumbado muchos árboles. ¿Quién es el hombre aquí? Preguntó enfurecido. Soy yo, le contestó uno, que al jaguar le pareció pequeño y débil. ¿Y es de ti de quién debo huir? Preguntó el jaguar sorprendido. Pero si de un manazo puedo acabar contigo, eres tan débil que tienes que cubrir tu cuerpo con ropa y tus pies con cuero para no lastimarte. De todos modos te voy a matar porque eres el hombre y yo tengo muy mala idea de ti. Bueno, dijo el hombre, ya que quieres comerme, hagamos una apuesta. Vamos a ver quién de los dos grita más fuerte. Si tú ganas, me comes, pero si yo gano, me dejas en paz. ¿Qué te parece? Está bien, dijo el jaguar. Y enseguida lanzó un rugido tremendo. Ahora voy yo, aseguró el hombre. Entonces tomó su carabina que estaba a un lado, la cargó y ¡pum! disparó al aire. El jaguar salió corriendo a refugiarse de nuevo en la selva. El estallido lo había asustado. Qué mal me fue, le dijo el jaguar a su madre, la hembra jaguar. En cuanto la vio, le dijo, mira, fui a buscar al hombre porque lo quería matar y me ha pegado un grito, pero qué grito, hasta me reventó el oído. Te lo dije, ese hombre si quiere te mata, advirtió la hembra jaguar. Pues sigo pensando que él no puede más que yo aseguró el jaguar. Y en verdad lo creía así, pues al poco tiempo fue de nuevo a buscar al hombre. Cuando lo encontró, el hombre intentaba partir un tronco a la mitad y le había hecho una grieta a lo largo. ¿Qué vas a hacer? preguntó el jaguar. Voy a partir este tronco por la mitad. ¿Tú lo vas a partir? Estás loco, tú no eres tan fuerte como yo, alegó el jaguar. Bueno, pues si eres tan canijo, pártelo tú, dijo el hombre. Voy a clavar una cuña en el tronco. En cuanto se abra la grieta, metes tus dos manos. Si eres tan fuerte, podrás partir el tronco tú solo. Va, aceptó el jaguar. Pero cuando metió las manos... El hombre sacó la cuña y el animal quedó atrapado en el medio del tronco. No puedo abrirlo, gritó el jaguar, no puedo, ayúdame a sacar mis garras. No, que muy, muy, respondió el hombre. Y en vez de ayudarlo, fue a conseguir una vara de chilillo, de esas que tienen espinas. Luego se puso... Le puso una friega bárbara al jaguar. Ahí le estuvo pegue, 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 hasta que lo sangró y lo dejó todo pinto. Ya suéltame, hombre, ya suéltame, gritaba el jaguar. Y nomás se revolcaba por la cheliza que le había puesto el hombre. Por fin, el hombre volvió a abrir el tronco con la cuña y el jaguar pensó a correr. Y no le, no le importó que las uñas quedaran clavadas a la madera. Se agarró para no acercarse al hombre jamás y corrió. Con el tiempo al jaguar le volvieron a salir las uñas y tuvo de nuevo fuertes garras. Pero le pintó todo el cuerpo el hombre que ya él no se quiso acercar nunca. Y es así como desde ese día el jaguar tiene manchas en su piel. Bueno, eso es. Lo que dicen. La lengua larga de la lagartija. Un día el señor del monte mandó al sapo con una carta para todos los animales y en ella les decía, se van a morir, pero luego van a revivir. Y se fue el sapo, pegaba dos brincos y descansaba un rato, luego otra vez dos brincos y a descansar. De pronto se encontró con la lagartija. Oye, sapo, ¿a dónde vas? dijo ella. Voy a dejar esta carta que nos manda el Señor del Monte. Dice que vamos a morir, pero que algún día reviviremos. Mm. ¿Pero cuándo vas a llegar? preguntó la lagartija. Si apenas das dos brincos y ya estás descansando, préstame la carta, yo la llevo. No, no, dijo el sapo. Me va a regañar el señor del monte porque me mandó a mí y no a ti. Ahora verás, dijo la lagartija. Y se echó a correr. Corrió lejísimos. Luego regresó y dijo, ¿ves? Ya fui y regresé. ¿Y tú? ¿Cuándo llegas? Préstame la carta. Y en fin, tanto insistió que el sapo convencido le entregó la carta. Pronto... La lagartija se echó a correr con la carta, pero se le cayó en el camino y cuando llegó a donde estaban todos los animales les dijo, Dice el señor del monte que vamos a morir y nunca revivir. Cuando el señor del monte supo que la lengua larga de la lagartija había dado al revés el mensaje, se disgustó muchísimo, sobre todo por el relajo que se armó entre todos los animales. Entonces, Dos monos que andaban por ahí se pusieron de acuerdo. Vamos a darle al sapo por haberle dado la carta a la lagartija, dijo uno de ellos. ¿Cómo es eso de que vamos a morir y nunca revivir? Sí, sí, hay que aventarlo a al la lumbre, que se chamusque. Él tiene la culpa de todo este relajo. Los monos fueron a buscar al sapo y lo agarraron de las patas. Ahí lo llevaban, con la panza para arriba. Te vamos a echar a la lumbre, le dijo uno de ellos. Ay, mi juego, mi juego, gritó el sapo, como si estuviera contento de ir a la lumbre. Oye, dice que es su juego. Yo creo que no se va a morir, dijo un mono, mientras el sapo seguía gritando. Mi juego, mi juego. Ya sé. Dijo en voz baja el otro chango, vamos a la poza grande, la del salto, allí lo aventamos y que se ahogue. Se lo llevaron otra vez de las patas, sin decirle nada, y lo lanzaron a la poza. Cuando ya iba por el aire, alcanzaron a oír que el sapo decía, mi juego, mi juego. Cuando cayó al agua, el sapo se fue hasta el fondo. Ya se ahogó, dijeron los monos. Pero al rato volvió a subir y allí estaba con la cabeza fuera del agua, en medio de la poza diciéndoles: "Mi juego, mi juego". Ya mero se iba a ahogar si el sapo es del agua. Los changos se fueron muy enojados y el sapo chapoteó, y chapoteó del olinto cantando el tilingo lingo. Muchísimas gracias por haberme acompañado a escuchar estas historias. Y como siempre le digo a todo mundo, no dejen de contarlas, porque las historias siguen viviendo conforme las vamos contando, conforme las vamos llevando en el viento a los oídos de otros. Así que aprovechen a contarle a toda la familia, a todos los vecinos, a todos los amigos, por lo menos a alguna de estas historias. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Yo soy Emanuel Leal y nos vemos hasta la próxima. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas. Gobierno de México.